Acérquese, demuestro, nos han enviado catálogos ¿no? relacionados con las nuevas armas que se van desarrollando a nivel internacional. Todo disparado por lo que ocurre en este lugar del mapa, en Ucrania, con algunos datos realmente relevantes. Durante bastante tiempo en este espacio hablamos del de proceso de penetración de los estados generado por las grandes corporaciones financieras. Son pocos los casos donde esto se observa con tanta nitidez como en el armamentístico, puesto que las compañías armamentísticas son, en buena medida, propiedad de... Un enjambre de acciones en los cuales predominan las corporaciones financieras. La guerra en Ucrania lo que devino es un, una potente fuente de recursos extraídos del Estado norteamericano para las compañías eh, Lockheed Martin, RTX, Radion, Boeing, Northrop Grumman y General Dynamics. Mediante el dominio del área de defensa estatal, esas compañías han obtenido ingentes recursos directos. Todo bajo la idea de combatir a Rusia y de mm, garantizar la democracia eh, a nivel internacional. Lo cierto es que se elevaron los costos de un modo exponencial. El último eh, paquete de 61 mil millones. Es trascendente y ha generado malestar interno en la potencia del norte, pero no puede compararse con lo que ya se ha desplegado allí. Hay un presupuesto de casi un billón de dólares del Pentágono que representa la enorme cantidad de gastos militares de todos los países del mundo. Cerca del 40% de todo el planeta queda canalizado en el dinero público norteamericano trasvasado hacia las corporaciones. Financieras que manejan la fabricación de armamentos. A tal punto que se conoce, no es una denuncia exclusivamente nuestra, que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Leo Dostin, es funcionario de Radion Technologies, de una de las compañías que lleva adelante la fabricación de armas con dinero público. Por eso, en las investigaciones a las que tuvimos acceso y publicamos en esta edición de Fuentes Seguras, se dice que la persona que Biden escogió para dirigir el Departamento de Defensa es miembro del Consejo de Administración de Radion, un proveedor clave de bombas para la guerra entre los Estados Unidos y Arabia Saudí en Yemen, que ha presionado agresivamente contra el recorte de la venta de armas. Esta empresa está directamente involucrada en la guerra de Ucrania. ¿Y cuáles son las corporaciones financieras que contienen a esas cinco compañías que están esquilmando al Estado norteamericano? Bueno, BlackRock, Vanguard y State Street, entre otras, porque después viene la participación en los negocios de una gran cantidad de inversiones cruzadas. ¿eh? designadas por tramas de accionistas que necesitan invertir en este negocio para poder sacar pingües ganancias. Hoy no vamos a citar a Lavrov, no vamos a citar a Wang Xi, vamos a citar a Jeffrey Sachs. Dijo, la guerra de Ucrania es la culminación de un proyecto de 30 años de duración del movimiento neoconservador estadounidense. La administración Biden está repleta de los mismos funcionarios que defendieron las guerras impulsadas por los Estados Unidos en Serbia en el 99, en Afganistán en el 2001, en Irak en el 2003, en Siria en el 2011 y Libia también en el 2011. Y que tanto hicieron para provocar la reacción en el Donbass de la Federación de Rusia. Todo tipo de armamentos y todos no solo muy modernos, sino algo que nos han marcado algunos especialistas, sumamente costosos. ¿no? Acá tenemos más imágenes de los catálogos, realmente apreciables. Eh, se dan cuenta que se fabrican helicópteros, tanques, drones, eh, más aviones, fusiles, cañones, eh, rayos láser complejísimos y en gran cantidad. Es una exacción de recursos que no lo puede soportar ningún Estado y no lo viene soportando el Estado norteamericano. ¿Y qué pasa entonces? Se genera la crisis humanitaria que hemos denunciado aquí mismo. Cae la producción, se licúa la presencia estatal en la vida cotidiana estadounidense, se menoscaban los servicios de salud y de educación para la población. Todo para satisfacer a los sectores financieros que insertan a la nación en todas las guerras habidas y por haber y donde no hay, las inventan. Así llega Estados Unidos a las elecciones de noviembre, con una polémica muy fuerte y con una determinación del capital financiero de no abandonar estos beneficios porque le garantizan la reproducción y también el aumento de su zona de influencia. ¿Qué ha sucedido en el último tramo? Los multipolares, los emergentes han dicho, esto no va. En nuestras naciones no va. Háganlo en las naciones de Occidente, pero no en las nuestras. En las nuestras se posiciona el Estado y es el que maneja la defensa. Se posiciona el Estado y la guerra no es un objetivo. El objetivo es mejorar el nivel de vida interno, la capacidad productiva, la inversión relacionada con la generación de bienes de producción y consumo y el nivel de vida de la población. Pero no ¿eh? hacer guerra porque la guerra es la que incida ganancia. Para el que tenga duda, esto se comprueba palabra sobre palabra en el concepto de Madrid. La reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde se dispuso que la guerra es el rumbo, no el resultado de la guerra, porque allí están las ganancias. Los sectores financieros controlan ese espacio, como controlan por supuesto la renta financiera internacional, como controlan otras actividades que en público son consideradas ilícitas, pero resultan parte de ese formateo de absorción de recursos productivos de una comunidad para trasladarlos a sus arcas. Esto pasa en Estados Unidos, eso es lo curioso, porque que inserten zonas de absorción de divisas en nuestras naciones es un hecho histórico y es preciso combatirlo de manera directa, con reivindicación patriótica y con políticas económicas nacionalistas. Ahora, lo que están haciendo lo están haciendo también en Estados Unidos. Lo padece Alemania, lo padece Francia y lo padece Gran Bretaña, créase o no. Gabriel Fernández, La Señal Medios.